¡Ey, tú! ¡Sí, tú! ¿Cansado de que te pase esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Entonces es hora de que entrenes con Wombo. Participa de entrenamientos grupales todas las semanas. Con coaches profesionales con mucha experiencia. Comienza tu entrenamiento y vamos juntos al siguiente nivel. Entrena con Wombo. Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva partida, chicos. Hoy estaremos jugando una partidita con Kindred. Vamos a ver si podemos estompear. Vamos a intentar sacarle el máximo provecho al campeón e intentar ganar una partida que es completamente súper complicada, ¿vale? Ya os digo, el jungla rival es un maestro Yi, el top lane enemigo es una Gwen, los de abajo son Vayne, Zilean, Kai'Sa, ¿vale? Es una composición que si llega a escalar la partida, vamos a perder. Lo siento, si veis que estoy un poco nervioso y tal, es porque no estoy acostumbrado a grabar con cámara, ¿vale? Entonces, no sé si voy a grabar más con cámara, pero bueno, por si acaso. Vamos a jugar de forma agresiva. Iba a invadirle el azul al rival, pero he visto que ha empezado arriba, así que no puedo ir a invadirle, así que iremos por abajo. Intentaré hacerme esto e iré a invadir, ¿vale? Ya sabéis, cuando os digo que voy a jugar de forma agresiva, es que me voy a suicidar toda la partida intentando buscar al maestro Yi e intentar fedearme lo más rápido posible. No me queda otra, o sea, no es que lo haga por placer, sino porque no me queda otra. Tipo, esta partida o la juego de forma agresiva, de forma tan agresiva que el maestro Yi se quede por detrás o perdemos. En plan, cualquier campeón del equipo enemigo me revienta uno contra uno y en escalado nos revientan también por el tema del Zilean. Así que esta partida es... Empieza la partida y full agresivo. Entonces, si se alarga, ya sé que perdió. Y si sale mal el juego temprano, pues va a ser un poco más complicado. Pero es mejor medio yolear la jugada que no hacer nada y perder. Porque para no hacer nada y perder, directamente no hubiera buscado cola. Lástima lo de mid. Ahí está. Ahora voy a marcar a Vayne en los próximos 15 segundos. E intentamos sacar kill de Vayne si podemos diveándola. ¿Otra marca? A ver si me llevo esta marca de aquí. Ya os digo, tengo que jugar full agresivo. Con esto son 3 marcas. Minuto 4. 3 kills. Sacamos early. Me hago esto. Vaqueo y buscamos siguiente jugada. Siguiente jugada la voy a jugar haciendo yendo para mid, ¿vale? Bueno, espérate. Puedo matar aquí. Pero Pingo, no tienes vida. Sería un suicidio. Y por eso os digo que es tan importante mirar la cámara, ¿vale? Mirar las líneas a la vez que farmeáis la jungla, porque podéis sacar estas kills. Estas kills, si yo no estuviera todo el rato atento a todas las líneas, no las saco. Y esto es lo más importante a la hora de jugar jungla. Mientras tú te haces la jungla, miras las líneas más cercanas para ver si puedes sacar ventaja. Ahora, sé que el midlaner no tiene barrera, sé que su jungla ya lo tengo marcado, su jungla probablemente va a ir para arriba. Así que jugamos un poco en torno a eso. 3 marcas, buscaremos la cuarta en mid y ya deberíamos de ganar. Buah. Esa marca, puedo ir a por ella, ¿eh? Esa marca es agresiva, pero teniendo en cuenta la ventaja que tenemos, puedo ir a por ella. Maestro Yi se va para arriba, que es lo que os he dicho antes, era lo más probable. Aunque, bueno, ahí está el Doctor Mundo. Lo ha hecho muy bien ahí el Doctor Mundo campeando. Lo que pasa es que no sé si va a poder matar porque está la otra. Creo que no mata. Pero Maestro Yi va a venir aquí. Atentos.
Maestro Yi va a venir aquí, ya veréis. Si no se va a quedar, claro. Se ha vaqueado, es un cobarde, es un cobarde. Hola. Metemos la W. La E al final, matamos. Pum. Ventaja. Me estoy yendo ir para arriba, así que voy a robar la jungla de abajo. Y lo que vamos a hacer ahora es un segundo dive, ¿vale? Si los de abajo quieren, vamos a intentar divagar una segunda vez. Yo voy a subir al nivel 6 ahora. Marco a Zilean, ¿vale? Hay que marcar a Zilean o a los otros de bot. Y lo que voy a hacer es abusar. Oh my god, me han visto. Bueno, subo al 6, igualmente. Puedo divagar. Mi objetivo ahora mismo es intentar saltar a los de bot. Van a aparecer ahora, ¿eh? Tengo que subir al 6 con esto. Y ya os digo, Kindred es un campeón que es una locura para smurfear. A ver si puedo campear aquí. Probablemente me van a tirar una bombita de estas pochas. Me tenía que haber esperado, pero bueno. Vale. Otra marca para mí. Ya tengo 6 marcas, minuto 7. La otra marca sale arriba. No me la voy a hacer. Me gustaría hacerme una marca más. Si puedo marcar al de mid o al de bot, lo haré otra vez. Mato otra vez a los de bot. ¿Puedo hacer la misma otra vez? Que no se lo van a esperar, porque es muy cerdo hacer eso. Mato a los de bot otra vez y luego me hago ya el dragón y termino con todo. O sea, esto es muy cerdo. O sea, no se lo van a esperar. O sea, es imposible. O sea, tipo, si se esperan esto son... el Faker, Einstein, yo qué sé. Una vez más, una vez más. Cállate una vez más. Justo me salía para marcarlos. Me pide. Justo me salía para marcarlos cuando se han pirado. Voy a pillarme esto. Voy a pillarme esto. Voy a marcar al maestro Yi que le voy a invadir el rojo. No voy a ir a mi rojo, voy a ir directamente a su rojo. Marca número 6 debía salir en rojo. A ver, ahí está, ¿veis? Marca número 6 sale en rojo. Porque la marca número marca número 0 sale en cangrejos. De la 1 a la 4 sale en cangrejos, picuchillos y gromp. Y las otras pues ya salen en los últimos campamentos. Y a partir de la 8 ya simplemente sale en los objetivos más grandes. Por lo cual, vengo aquí, le robo el red, campeo allí, me hago 8 marcas, minuto 8. Y estompeamos. O sea, no tiene más. O sea, la partida ya va a GG. Ya veréis. Me hago esto primero. Me hago esto. Vale. 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 Y bueno, pues 8 marcas en minuto 9, un poquito estompeada. Y ya os digo, os lo he dicho, la partida o la juego full agresivo o no la juego. En plan, si yo llego a dejar que la partida escale, pierdo. Entonces, solo tenía una chance, que es lo que yo llamo como el coin flip. El coin flip es básicamente tirar una moneda al aire, ¿vale? En la cual vas a hacer todo el rato jugadas agresivas y si te sale, perfecto. Si no te sale, pierdes la partida, no tiene más. Es todo el rato jugadas agresivas esperando que te salga la play. Si te sale, de puta madre, ganas. Que no te sale, pierdes la partida en minuto 20, minuto 30 y ya está. Y te vas a dormir. Es un poco... ¿me jugar así? Sí. Pero es que si no juegas así, con Kindred en composiciones de late, vas a perder. Voy a ir a por la marca número 9. Esa es la única forma de jugar estas partidas, ¿eh? No es broma, ¿eh? Tipo, no es que lo haya hecho en plan por nada. Es simplemente porque o haces eso o no juegas. Entonces lo que os explico al minuto 0. Para no jugar, prefiero hacerme esto, ¿sabes?
Y si me sale bien, pues bueno, si me sale bien, tengo un vídeo diciendo, buah, el mejor campeón para smurfear es una locura. Kindred sirve en todos los elos, jaja XD, es la hostia. Pero si no me sale, pues bueno, pierdo la partida y ya está. Pero es que Kindred es eso, es un campeón de late, pero que tienes que abusar en early. Si te sale la partida en early, has ganado, no tiene más. O sea, si te sale un buen early, has ganado la partida. Porque es inesto, o sea, no la puedes parar. Aquí debía haber entrado por detrás para meter el heraldo y matar a esta. Pero puedo entrar igual. Solo tengo que timear justo en el momento en el que el heraldo estampa. Ahí está. Esa está muerta. Hola. Como además esta runa voy con, o sea, esta partida voy con las runas agresivas, que son las de ataque intensificado, es mucho más fácil. Quiero dipear. Ahí está. No consigo llevarme la asistencia de Vayne para matarla, tío. Qué lástima. Me hago esto y me voy a base. Tengo 3000 de oro. Tengo un poquito de oro. 10 marcas, minuto 12. No está mal, la verdad. Voy a hacerme esto. El otro equipo debe estar tilteadísimo. A ver, el otro equipo está hasta las narices de la jungla. Yo ya me imagino el chat del otro equipo. Están insultando a su jungla. Están diciendo que deje de jugar. Pero bueno, así es como funciona Kindred. Si consigues hacer que el otro jungla sea inútil en toda la partida, has conseguido tu trabajo. Kill por minuto. Vale. Pillamos el colector porque vamos extremadamente fedeados. Espero esto de aquí. Salgo de base. Vale. No. Es verdad. Digo, porque no se han rendido. Ya me he acordado porque no se han rendido. O sea, me sabe mal decirlo, pero no se han rendido porque no pueden rendirse. En plan, es minuto 13. Agárrame la que me crece. No, eso no. En plan. Perdón. No pueden rendirse por el minuto que es. Así que, bueno. A seguir intentando spampear como podamos. Vamos a hacer esto. Tampoco puedo hacerme heraldo porque no hay heraldo. Marcaré a alguien más ahora. E intento pillar la marca número 12. Es que no puedo hacerme ninguna más. O sea, no hay más marcas. O sea, ahora mismo mi único objetivo es esperar que salgan las marcas. Para poder fedearme más y más y más y más. Hola. Mato de 3 autos, ahora mismo. Bueno, también mato de 1, ¿eh? Esa no me la esperaba, la verdad. A ver si puedo acabar. ¡Oh! ¿Cómo? Uy, estaba mirando el chat. Bueno, da igual. Así reseté oro, perdón. Pillo esto. Pillo esto. Vendo esto. Resetamos oro con Cillian.
En plan, si nos mata. O sea, lo peor es que sale hasta worth. En plan, si me mata Zilean es worth. Y diréis, ¿por qué? Porque se lleva el oro el Zilean, que no vale para nada. Tengo 12 marcas al 15. Creo que nunca había estompeado tanto un game, En plan, fuera bromas, creo que nunca había conseguido 12 marcas al 15 en mi vida. En plan, son muchísimas marcas, fuera bromas. O sea, ahora mismo tengo casi... Mirad mi rango de auto. O sea, esto es mi rango de auto ya, para empezar. Luego el daño que pego de las pasivas es una locura. Sale el heraldo en 45 y creo que a la que tenga el próximo ítem me hago literalmente yo solo a todos. Vale. Voy a marcar a Zilean mismo. Ahora mismo, si yo quisiera ganar, lo que haría sería preparar el heraldo e ir para el heraldo, ¿eh? Tampoco reís tanto. El G está tilteado suicidándose. Quiero acabar, En verdad quiero acabar. Creo que voy a acabar ya la partida. O sea, son 20 kills en 20 minutos. O sea, ya prácticamente... Coño, en plan... Ya continuar la partida no tiene sentido. O sea, me sabe mal por ellos, pero... Es lo que hay. Adiós. He pegado mal el auto, o sea, he pegado mal la ulti, En plan, he pegado mal, esa ulti la he pegado un poco mal. O sea, tenía que ver, si mataba allí insta, me los hubiera hecho. Lástima, my bad. O sea, mecánicamente he forzado demasiado la jugada. Aún así, con Nautilus hubiera matado ahí, si hubiera seguido. Lo que pasa es que Nautilus se asustó, no sé por qué. Pero bueno, no pasa nada. Eso sí, está guapo, el quiteo. O sea, vamos a ser honestos. O sea, me vais a decir... Que me he muerto, que estoy troleando, que os estoy leyendo, cabrones, los del chat. Pero, ha estado guapo, En plan, vamos a ser honestos. El quiteo ha estado crema, Eso también es worth, chupala. Vale, hacemos dragón. O sea, hacemos, perdón, red, heraldo y acabamos ya. O sea, no sé cuánto... ¿Qué llevo? 22 kills. Es que llevo 22 kills en 18 minutos, tío. Es que no tiene sentido, ¿sabes? Esta partida. Pero mecánicamente ha estado muy guapo esa jugada. O sea, vamos a ser honestos. No voy a pillar tampoco el dragón. Es que realmente ya está. O sea, ya voy a acabar ahora. Heraldo, acabo por mid y ya está. Y bueno, aquí habéis visto uno de los mayores stomps que he hecho en mucho tiempo, la verdad. Hacía mucho también que no jugaba la Kindred, pero... En estos solos, Kindred me parece una locura. Siempre lo he dicho, Si te sale bien los invades... marcas. Oye, ¿van a venir por mí o no? No viene a por mí. Pues GG, espero que os haya gustado. Si lo has subido a YouTube, creo que es una partida bastante KW. 25 kills en 19 minutos. Esperemos que os haya gustado. Y ahora sí que sí. Sé que no he hablado tanto como hago normalmente, pero es que como he puesto la cam, me pongo un poco nervioso. Ahora sí que sí, hasta la próxima. Chao.